aplaudir una prueba de categoría B con Cabo Cañaveral, que quizá que dice el chulano cortino de cañas por la mitad del FED, de dentro afuera, que estamos viendo cómo intenta situarse el lado del FED, también muestra algunas colocaciones de número 4 de cortino de cañas, otra vez de la posición para el número 5 por ambos los palos, es cuarto, el número 1 Cabo Cañaveral, el segundo chulazo cierra en la sexta, la última posición, el número 2 Kentucky Mix, primer paso por la línea de meta con la bandilla número 6 del lado del FED de la cuadra verde, y está enseñando la ruta y el camino al resto en esa primera curva del recorrido, la curva de Perrices, primera posición para el número 6 Travel FED, un cuarto detrás, segundo, el número 4 ¿Por qué no te callas?, la tercera posición prácticamente el cuerpo detrás, se sitúa el número 5 por ante, yo ya llevo el cinco el día favorito, cuarto segundo, uno de Sabo Cañaveral, y el enlace es quinto, el piloto sigue cerrando, el participante número 2 que está aquí, dice la zona de la punta de fuerza en caja. En fila ya los primeros metros de la recta de enfrente del hipódromo madrileño, no hay variaciones con respecto a los 6 primeros caballos clasificados, siempre en la primera posición el número 6 del tramo del FED, como aquí al Borrego, prácticamente a su lado, cuerpo, cuerpo y medio detrás, se sitúa el de la cuarta África, el número 4 de Por qué no te callas, tercera posición para el favorito bien posicionado, el número 5 Polán, detrás es cuarto, el número 1 Cabo Cañaveral, que el Taki Mix progresó hasta la quinta posición y la cierra el número 3, el chulapo de la cuerda de Armando Guay. Los participantes ahora sí sabían un poquito más el ritmo de la carrera, están negociando ya los primeros metros de la curva del Pardo, sigue primero ahí el número 6 de Travel Head, viene el número 4, ¿por qué no te callas?, tercera posición para el número 1, Cabo Cañaveral, por los palos el 5, siguen cerrando ahí Kentucky Mix y el chulaco con las dos últimas posiciones del grupo. Estamos ahora sí en la recta final, los últimos 400 metros, ¿por qué no te callas?, ya pasa a la primera posición para el número 4, segundo intenta abrir ahí el participante número 1 de Cabo Cañaveral, 200 metros y la meta, y está el número 1 y el número 4 de la campana, está en la primera posición.